Zona Cero. Gracias al auspicio de MEP S.A. somos una empresa esmeraldeña que presta servicios de mantenimiento y suministro de equipos para el área petrolera, generación eléctrica y la industria en general. Más de una década de reconocida trayectoria en la provincia y el país. J.B.C. MEP Ingeniería, desde Esmeraldas, proveemos al país de servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales. Alimentos Cade, naturalmente nutritivos, trae Esmeraldas una amplia gama de productos elaborados pensando en su salud. Televidentes, amigos, qué contentos de estar con ustedes y realmente exteriorizarles nuestro agradecimiento por la aceptación que le han dado a estos espacios de Zona Cero. Gracias por los mensajes, gracias por las opiniones que están virtiendo en torno a la orientación que le hemos dado a este programa especial. El de hoy no es ni más ni menos que los contenidos de investigación que anteriormente les hemos formulado. Pero es que para este programa nos planteamos los efectos que podríamos tener de presentarse un tsunami en las costas de Esmeraldas. El tema es de comidilla en Esmeraldas, pero de profundo análisis realmente poco se han detenido. Pues nosotros en este espacio sí lo vamos a hacer. Por ello haremos una revisión de los tsunamis más importantes que se han registrado en la historia del mundo y que nos han afectado a nosotros. Echaremos una mirada a ese evento sísmico y que tuvo una trascendencia mundial ocurrido hace 110 años. Me refiero al terremoto y tsunami de 1906. Y también nos interrogaremos cómo están los sistemas de alerta temprana, cuál es la actitud de la población, realmente estamos preparados, qué va a acontecer. Permítanme presentarle al único invitado que tendremos en este espacio. Se trata del ingeniero David Granados Cuero. Él es ingeniero comercial, tiene un diplomado superior en gestión de riesgo y desastres del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEM. Ha hecho un sinnúmero de cursos de corte internacional, como el curso de análisis de vulnerabilidad, gerencia en incidentes críticos, una evaluación de daños precisamente en este tipo de eventos sobrenaturales. Es maestrante en administración con una especialidad en planeación y un perfil bien escogido a nuestra forma de ver, porque durante 19 años fue funcionario de carrera de lo que antes fue la Defensa Civil, hoy denominada Gestión de Riesgo. Por lo tanto, un perfil muy exquisito para ayudarnos a orientar sobre esta problemática. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, ingeniero David Granados. Gracias a ustedes, amigos televidentes, y abrimos este espacio presentándoles un reportaje que nos adentra a recordar, a vivir lo que ha sucedido en el mundo con sismos y terremotos y tsunamis que han causado grandes destrozos. Veamos. Los tsunamis, fuerzas destructoras que emergen del mar al provocarse un sismo de gran intensidad con epicentro en el océano. En las últimas décadas se han convertido en una amenaza devastadora para la humanidad. A su paso, dejan estela de muerte y destrucción. Entre los tsunamis más devastadores de los últimos 15 años está el ocurrido el 26 de diciembre del 2004. En el sudeste asiático, un sismo submarino de magnitud 9.3 frente a la isla Indonesia de Sumatra provocó un tsunami de 30 metros de altura, dejando más de 275.000 muertos, aunque una investigación reciente de las Naciones Unidas cuenta 436.983 fallecidos y 42.883 desaparecidos. La avalancha de agua duró 15 minutos y las pérdidas económicas se estimaron incalculables. Este evento natural acabó con la vida de miles de turistas,
inundando a una gran cantidad de comunidades costeras en el sur de Asia, incluyendo a Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. El 27 de febrero del 2010 en Chile, un sismo de 8.8 grados con epicentro en el Océano Pacífico, frente a Curanipe y Coquecura, a 150 kilómetros al noroeste de Concepción, provocó un tsunami. Entre ambos eventos, se registraron 799 muertos y 49.400 millones en pérdidas económicas. La mayoría de víctimas fueron en la región de Maule. El 11 de marzo del 2011, en Japón, un tsunami con olas de 10 metros arrasó con las costas de Sendai, noroeste del país asiático, después de un violento sismo de 8.9 de magnitud, registrado frente a las costas del archipiélago. 11.417 muertos se contabilizaron y 16.273 desaparecidos, dejando 100.000 millones de pérdidas económicas. Se emitieron alertas en todos los perfiles costeros del Pacífico, incluyendo a Australia, América Central y del Sur, que recibieron en menor escala el impacto de la fuerza de este tsunami. Pues bien, eso es lo que recoge la historia de estos eventos dramáticos, dantescos, que en verdad ponen en alerta cualquier situación que pudiera acontecer. Pero centrémonos en lo que nos toca. ¿Cuál es la situación de nuestras costas del Pacífico y básicamente de la provincia de Esmeraldas? ¿Qué es lo que pudiera acontecer? Y de lleno, una pregunta muy puntual. Científicamente, ingeniero, científicamente, geológicamente incluso, ¿cómo se producen estos eventos? ¿Hay alguna información que pudiera orientarnos para aproximarnos a realmente si nosotros seremos o no afectados por un evento de esta naturaleza? Bienvenido, ingeniero David Granados. Sí, gracias Eduardo por la oportunidad. El saludo a la comunidad esmeraldeña. Efectivamente, pues primero direccionar un poco el tema de que se originan o no acá algún evento tsunamigénico. Efectivamente, estos eventos tsunamigénicos se generan producto del choque, obviamente, de las placas tectónicas que de alguna manera seducen en su movimiento, en su choque, y que podría generar cualquier movimiento sísmico. Por otro lado, podría también generarse producto de deslizamientos en el lecho marino y también producto de erupciones volcánicas dentro del lecho marino. Por lo tanto, presencia de estos eventos naturales podrían generar de alguna manera cualquier tsunami en nuestras costas, Eduardo. Cualquiera de las tres eventualidades, centrémonos en el hecho volcánico. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad por cuanto en el análisis de todos los estudios en la que representan, básicamente tenemos aquí unos efectos potenciales de tsunamis en la costa norte, en la provincia de Esmeraldas. De alguna manera en esta bibliografía que está basada justamente expuesta por el INOCAR, establece que a través de una posible erupción podría también generar una posible erupción de un volcán, podría generarse, si es que se genera justamente al fondo del lecho marino, se podría generar este evento, que es lo menos probable acá en nuestras costas. Lo que podría más, la mayor probabilidad es a efectos de que se genere producto de la que se genere en la zona de subducción producto de la liberación de energía. Científicamente, como hacíamos, retomemos la pregunta. O sea, geológicamente, ¿hay estudios, conoce de estudios que determinen esa probabilidad? Por supuesto, a eso me refería, que estos estudios que están basados justamente por el Instituto Oceanográfico de la Armada, el INOCAR, y también en algunas bibliografías que hace referencia, por ejemplo, a terremotos y tsunamis en la provincia de Esmeraldas, puede evidenciarse que podría generarse. No está demostrado totalmente científicamente, pero sí, esta bibliografía lo considera que existe esa posibilidad por temas volcánicos. ¿Estudio hecho en qué fecha? ¿Conoces de alguna investigación un poco más profunda?
Sí, basado justamente en esta bibliografía que hace referencia a algunos estudios, que está justamente hecho, como le decía, por el Instituto Oceanográfico de la Armada, y que su autor es el ingeniero Jorge Espinosa, un conocedor justamente en la materia. Básicamente hace referencia y cita los orígenes de tsunamis que podrían generarse, y aquí mismo cita el hecho de que podrían generarse producto de efectos volcánicos, uh-huh, por erupciones volcánicas dentro del lecho marino, uh-huh, que de alguna manera no es la que se va a generar en principio, pero que lo contempla esta bibliografía importante. Uh-huh. ¿Sería cerca de las costas, lejos de nuestras costas? ¿No hay una precisión? No especifica, por eso digo, no científicamente no se lo demuestra, pero hace referencia justamente a una posibilidad y no dice justamente cerca o lejos de nuestras costas. Sin embargo, considera que de dónde se podría originar un tsunami hace mención a esta erupción volcánica. ¿Dónde se originaría? Producto de justo dentro de cerca de la zona de subducción, donde se podría presentar esta erupción volcánica y que podría se generar un posible tsunami. Ahora, estos eventos como los que señalaba el reportaje, ¿están muy lejos de nuestras posibilidades, nuestras realidades? ¿Es incalculable? ¿Es impredecible? Los eventos tsunamigénicos, ¿sí?, son impredecibles. Sin embargo, la experiencia, las imágenes que vemos acá nos dan muestra de que en cualquier momento podría presentarse en nuestras costas. Básicamente cuando también nosotros estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que considera justamente el Ecuador y toda la costa pacífica, que estamos dentro de esas posibilidades de eventos tsunamigénicos en nuestras costas. De hecho, ya como usted lo mencionaba, en 1906, que fue de 8.8, que de alguna manera generó este evento y que de alguna manera no se evidencia mayor información, producto de que no existía en ese entonces mayor vulnerabilidad existente en el territorio donde justamente se generó este evento, y por lo tanto no hay mucha información. Y era distinto porque las comunicaciones incluso eran muy escasas, las poblaciones no estaban como ahora. El fenómeno creo que se dio en una baja mar, no era pleamar, sin condiciones. El número de fallecidos incluso lo recogió los medios que estaban al alcance, pero no es con exactitud. Sí, no olvidemos que, por ejemplo, la vulnerabilidad la genera el hombre. En esos tiempos, en esa fecha, de alguna manera, esa vulnerabilidad del hombre no la había generado siendo una vulnerabilidad considerable, y que por hecho los efectos iban a ser menores. Como vemos, como ha pasado el tiempo, todos los sectores bajos de la costa, básicamente de Esmeraldas, existe mayor vulnerabilidad a la fecha, y que por lo tanto debemos prepararnos para un evento tsunamigénico que pueda presentarse en las costas. Es decir, no estaba tan deteriorado el ambiente como ahora. Como el hombre mismo lo ha generado. Justamente el poder ubicarse en el filo costero, el poder de alguna manera talar los manglares, entre otras actividades que realiza el mismo hombre y que hoy nos convierte en mucho más vulnerables que en las fechas de 1906, por ejemplo. Bien, interesante. Hagamos una pausa y cuando retornemos recordaremos qué aconteció hace aproximadamente 110 años, más de un siglo, cuando sufrimos y fuimos afectados por un terremoto que luego se generó en un tsunami en 1906. Una pausa y volvemos.